Muy buenas noches, señoras y señores espectadores de Televisión Española. Les saludamos cordialmente desde el Estadio Olímpico en Ámsterdam, donde se va a celebrar el primer encuentro de las semifinales de la 18ª Copa de Europa de Campeones de Liga de Fútbol, que van a disputar el Real Madrid, campeón de la Liga Española en la pasada temporada, y el Ajax, con el mismo título en el país holandés. Aquí tienen ustedes en sobreimpresión las alineaciones de ambos conjuntos. A la izquierda el Real Madrid, que formará con García, Ramón, José Luis, Benito, Tourinho, Grande, Zoco, Amancio, Pirri, Santillana, Velázquez y Aguilar. Y como suplentes, Junquera, Verdugo, Andrés, González y Marañón. El equipo holandés del Ajax de Ámsterdam formará con Stuy, Surbier, Kulcho, Blakenburg, Kroll, Han, Nesken, Schilcher, Cruyff, Rep y Keizer. Y como suplentes el guardameta Weber y Svar, Muren y Kleton. Hasta hace media hora aproximadamente no ha habido confirmación oficial sobre la alineación de la estrella holandesa del fútbol moderno, Cruyff. Es muy probable que Cruyff actúe no durante todo el partido, sino en el primer tiempo, al menos estos son los rumores que han corrido últimamente. Arbitra el colegiado de la República Democrática Alemana, señor Glöckner. Juega el Madrid, que viste totalmente de azul, a la izquierda de la imagen. El Ajax, con el indumento blanco y una franja vertical, tanto en el pecho como en la espalda, de color rojo, a la derecha de la imagen. Ahí tienen ustedes a Kroll. Los números de los jugadores holandeses pasan sobradamente del 11, puesto que Rep, por ejemplo, lleva el 16 y Cruyff el 14. Cerca de 65.000 espectadores presencian el partido aquí en el Estadio Olímpico de Ámsterdam. Primer saque de esquina sobre la puerta de García Renón. Ha sido Nesken el hombre que ha intentado el remate al lanzamiento de este saque de esquina, cuando apenas se ha cumplido un minuto de juego de la primera parte. García Ramón, el guardameta del Real Madrid. Ya desde el inicio del partido, desde que el árbitro, señor Glöckner, indicó el comienzo del mismo, Benito se ha colocado al lado de Cruyff. Por lo que estamos viendo hasta el instante, el marcaje que está efectuando el Real Madrid sobre los hombres base del equipo holandés es absolutamente individual, hombre a hombre. Ahí tenemos a José Luis, el defensa lateral derecho, sobre Amancio, perseguido por Kroll. El número 2 es Schilcher, que forma línea de centrocampistas con Han y Nesken. Este es Schilcher, jugador austríaco, enrolado en las filas del Ajax de Ámsterdam. La expectación que ha despertado este encuentro, no ya solamente en Holanda y España, sino en toda Europa, es impresionante. Keizer, en acción de Zoco, y falta que ha señalado el árbitro Glöckner, de la República Democrática Alemana. Parece que va a ser Keizer, el extremo izquierda del Ajax, el que va a efectuar el lanzamiento de esta falta. Segundo saque de esquina cedido por el Madrid. Ha sido Zoco el que ha enviado por la línea de fondo, de nuevo saque de esquina,
ante el levísimo remate de cabeza del defensa lateral derecho Surbier. García Remón ha logrado enviar la pelota con la colaboración también de un delantero holandés que fue el último en tocar, pero ya el árbitro parece que había indicado, no, efectivamente ha indicado que ha sido el jugador holandés Neskens el que ha rematado últimamente con la cabeza a pesar de la oposición de García Remón. Como ven ustedes, en estos minutos iniciales, 4 llevamos ahora de la primera parte, está dominando con insistencia el equipo holandés del Ajax de Ámsterdam. Ahí está Velázquez. Otra vez Velázquez por intervención anterior de Aguilar y Santillana. El partido es transmitido por 24 países. Ello da idea de la tremenda expectación que ha despertado este encuentro. Y como dato anecdótico, digamos también que el encuentro se transmite directamente a Irán y a la República Africana de Zaire, amén de a otros 22 países que han mandado a sus respectivos comentaristas. Este encuentro prácticamente ha empalidecido la otra semifinal que se ha celebrado esta tarde entre la Juventus y el Derby County. El resultado suponemos que ya lo conocen ustedes, pero vamos a repetirlo. La Juventus en Turín ha ganado al equipo británico del Derby County por 3-1. El Madrid parece que se ha deshecho ligeramente del acoso a que era sometido por parte del equipo holandés. Los 4 primeros minutos prácticamente se jugó dentro del terreno madridista. Y ya a partir del minuto 4 empieza a rodar el balón dentro del campo del Ajax. Saque de esquina, ha indicado el árbitro. Es el primer lanzamiento de la esquina a cargo del equipo madridista. Y ya tenemos a Amancio preparado para efectuar el lanzamiento. Ha sido un remate de Velázquez que sobre la misma línea de gol ha logrado despejar Blackenburg. Cruz, a quien no deja ni un solo instante Benito. Se produce el cuarto saque de esquina. Que ha rematado es Neskens. Marcado por Pirri en sus momentos en que está dentro del terreno madridista. 0-0 en el marcador. Primer encuentro de ida de semifinales de la Copa de Europa con 7 minutos y medio ya consumidos de la primera parte. Blackenburg, el hombre libre en el sistema táctico defensivo del Ajax. Enfrente está Santillana. Este es Schilcher. Pirri que interceptó. Aguilar. Kroll. Y Blackenburg. De nuevo Kroll con Amancio. Ya el árbitro ha indicado falta del defensa izquierdo holandés Kroll. Esta zona del campo corresponde a la línea de medios del Ajax.
Amancio. Marcado por Cruyff. Le ha quitado Cruyff la pelota a Amancio. El lanzamiento ha sido de Hahn, que en cuanto Cruyff logró quitarle la pelota a Amancio, empezó ya a avanzar desde su propio terreno, colocándose de extremo derecha. Hahn, Nesken y Schilcher forman la línea que podríamos llamar oficialmente como centrocampista. Santillana. El fuera de banda es favorable al equipo del Real Madrid, a pesar de que el juez de línea situado en esta banda ha indicado que era el Ajax el que debía sacar. Se vio claramente como Blackenburg echó el balón fuera, que le rebotó la pelota en su pierna. Geiger. El pase ha sido de Pulso. Amancio. Este es Pulso. Pirri. Saque de esquina cedido este último por Pirri para lanzar Keiter. Y Schilcher el que lanza este fuera de banda. Blackenburg. Toco logra alejar el peligro ante el pase de Nesken, Velázquez, Amancio desmarcándose ligeramente. Hahn. Lanzamiento temible por su potencia, la de Hahn, el número 15 del Ajax de Ámsterdam. 11 minutos de juego de la primera parte, continúa el resultado inicial de Real Madrid 0, Ajax 0. Se dispone a efectuar el saque de puerta a Zocco. Ahí está el capitán madridista, Zocco. Tras unos ligeros avances del equipo madridista, de nuevo vuelve al dominio territorial el Ajax holandés. El árbitro alemán, señor Klöckner, ha indicado falta contra el Ajax por obstrucción antirreglamentaria de un jugador holandés, concretamente de Schilcher, al guardameta García Ramón. Y el propio tiempo le ha molestado, aunque no públicamente, puesto que no ha acercado con ninguna tarjeta. Pero ha estado dialogando con él durante algunos segundos, con Schilcher. Amancio y Kroll. Intentaba Pulso durante la pelota, intervención de grande, falta contra el Madrid. El árbitro había indicado falta de Tourinho, el defensa izquierdo del Madrid. Cruyff ha tocado por la cabeza, ha intentado el remate. Hahn. Velázquez, Amancio. Ya Velázquez se coloca de extremo derecha.
no llegó la pelota. Scroll. Surdia. Ruiz. Uno de los goleadores del equipo holandés es Rep, es el que lleva el número 16, prácticamente no ha intervenido aún en un juego directamente sobre el portal de García Remón, pero es un hombre tremendamente peligroso por su gran habilidad con la pelota dentro del área. Amancio, Santillana, perdón, Aguilar era, no Santillana sino Aguilar, el que había combinado con Amancio. Frente a Kaiser, José Luis. Sobrino y García Remón. Durante el día de hoy ha llovido intermitentemente en Ámsterdam. El terreno se halla en muy buenas condiciones, pero algo húmedo. No lo suficiente como para molestar la acción de los jugadores. Y la temperatura es algo fresca. Unos 4 o 5 grados, 6 como máximo. El Estadio Olímpico de Ámsterdam. Blackenburg. Ahí terminó lo grande, ahí está Amancio. Superioridad numérica en el avance madridista en este instante. El árbitro ha indicado fuera de juego de Aguilar. El avance del equipo madridista ha sido cortado por el árbitro. Señor Glockner, indicando fuera de juego de Aguilar. No estaba muy clara la posición de Aguilar, el árbitro tampoco tenía la absoluta seguridad de que Aguilar no se encontrara en la situación reglamentaria y de ahí que dudara, incluso observando si el juez de línea, situado en la misma horizontal de la jugada, de la posición de los hombres del Madrid, levantaba o no la banderita. Así lo hizo, fue de línea, y entonces fue cuando Monsieur Glockner indicó la falta contra el equipo del Real Madrid. Este es Cruyff, a su alcance Benito, Pirri, Blackenburg, Rep, es el que lanza después de recibir el pase. Senesi. Se han cumplido ya 16 minutos de juego de la primera parte y continúa el resultado inicial: Ajax 0, Real Madrid 0. Está transmitiendo Televisión Española desde el Estadio Olímpico de Ámsterdam a través de la red de Eurovisión, juntamente con 23 redes más. Buena intervención de García Remón ante este tiro algo lejano de Hulso. José Luis. Amancio. Indica el árbitro que continúa el juego. Scroll el que lleva la pelota. Aguilar. Sobrino y Benito. Neskens, el que lleva la pelota. El partido de Ruiz. Y se produce el sexto saque de esquina. Habrá
cable al aire. Caso para Grande, Castillana y Aguilar. Intercepción de Surbier. ¿Ha sido falta? Calculan en unos 9 o 10 mil los españoles que están presenciando aquí en el Estadio Olímpico este encuentro. Y se escuchan también muchos gritos de ánimo para el equipo madridista. Cientos y cientos de seguidores que han desplazado expresamente desde España para presenciar este encuentro. Y muchísimos, la inmensa mayoría de ellos, tanto de Holanda como de Bélgica y Alemania, también algunos de Francia, han acudido para presenciar in situ el encuentro. Castillana y Aguilar. Kroll. Benito ha impedido que Curi se llevara la pelota. Ahí está Amancio. Santillán avanzando por el centro. Kroll, que ha retrasado sobre su guardameta Stuy. Surbier. Kilcher. Coco. Aguilar ahora en el centro. Es difícil pasar a los hombres que componen la barrera defensiva del Ajax holandés. En posición reglamentaria, a pesar de la protesta inicial cortada prácticamente en flor de toco, el jugador holandés se hallaba en posición reglamentaria. Su disparo, como fue, como han visto ustedes, ha sido bastante errado. Se han cumplido ya 20 minutos de juego de la primera parte. 0-0 en el marcador. Velázquez. Buena, totalmente reglamentaria la posición de Santillana. Pirri. Pero hoy llegó a tocar ligeramente la pelota. Ahí está Hahn. Pierna de Coco ha desviado el remate de Nesken. Tampoco indicando a los demás componentes del equipo madridista que atraviesen la línea central del campo, que se vayan un poquitín más al ataque. Como ven, 23 minutos van a cumplirse ya de juego.
del primer tiempo y continúa el resultado inicial de 0-0 en el marcador. Ha sido un tiro temible en cuanto a la potencia, no así en cuanto a la colocación, eso que a pesar de que el efecto óptico ha dado la impresión de que iba muy ajustado al palo, la verdad es que ha salido algo desviado. El Real Madrid, en estos 24 minutos ya que se han cumplido, está defendiéndose de los avances, de las ofensivas del equipo holandés, y en muy pocas ocasiones ha traspasado la línea central del campo, como en esta, por ejemplo, en la que Amancio avanza. Desde atrás venía grande, esto es Aguilar. Llegó grande a intervenir en la jugada, se encontraba a unos 3 metros de la posición de Aguilar. Cruyff. Reglamentariamente falta. Tiro directo. Keiser y Hulsen. Es Keiser. Ligeramente corto el pase. Keiser, Luis, saque de banda. Ahí tiene el mando el entrenador del Ajax, Kovac, así como los suplentes, Weber, Svart, Muren y Kleten. Para el Madrid. Este de espalda con el número 13, Pulcho. Hombre situado normalmente en la defensa de su propio equipo, pero que en algunas ocasiones, sobre todo debido a su potencia en el disparo, se acerca a las líneas delanteras. Benito, José Luis, Keiser recogiendo ya la pelota. Este es Hahn, el que acude es Urbier. El juez de línea levantó la bandera indicándole al árbitro que Urbier había hecho falta a Tourinho. Era Mancio el que intentaba llevarse la pelota de la oposición de Kroll. Pulcho. Schilcher. Avanzando ahora el Ajax con 7 hombres dentro del terreno madridista. Santillana, perseguido por Hahn. El lanzamiento es favorable al Real Madrid. Y ahí tienen ustedes el banco donde se encuentra Miguel Muñoz, así como el secretario del Madrid, Agustín Domínguez, médicos, ayudantes y suplentes del equipo madridista. Amancio. Aguilar, intercambiando en
muchas ocasiones su posición de extremo izquierda con la de delantero centro e incluso interior derecha. Santillana llegó a conectar con la cabeza a la pelota. Keizer, muy hábiles los jugadores holandeses, pero el Real Madrid hasta el momento está defendiendo con prontitud su parcela defensiva. Pirri. Ha sido falta de Plaque. El defensa libre del Ajax hizo falta a Pirri. Cerca de la pelota Pirri, acude también Velázquez. Pirri sobre Velázquez. Amancio no logró, como han visto ustedes, parar con eficiencia la pelota. Se le fue un poquitín, pero lo suficiente para que entrara en acción Kroll y se llevara el balón. Otra vez Kroll hacia Schilcher. Keizer, frente a Zocco, Kroll, sin pensárselo dos veces, Kroll tiró con muy poco ángulo de tiro, pero con una potencia terrible. Son 30 ya los minutos que se han consumido desde que el árbitro, el señor Glöckner, indicó el comienzo del partido. Con el mismo resultado, 0-0, Zocco, incluir, ha silbado el árbitro, vamos a ver qué es lo que se dispone a indicar. Falta contra el Madrid. Keizer, falta evidentemente peligrosa, hay 6 hombres del Ajax dentro del área. El remate ha sido de Hahn. Este que ven ustedes yéndose ya hacia posiciones más centrales en su terreno. Rep y García Remón acertó en última instancia a enviar la pelota a córner. Es el séptimo saque de esquina que se va a lanzar sobre el portal madridista. Santillana a su lado, Aguilar ahora ya un poco más lejos, grande, Pirri sobre Amancio, ahí deben ustedes aparecer. Ha sido falta de Kroll, que está marcando muy estrechamente al extremo derecho del Madrid, Amancio. José Luis sobre Amancio. Defensa izquierdo que ha dado muestras ya suficientes en los minutos que llevamos de partido de su gran clase, ya teniendo solamente bastante apartado del juego incisivo a Mauricio en esta jugada que acaban de presenciar ustedes.
Kaiser. Junto a él José Luis. Tocó Benito, pero rebotó la pelota de José Luis y se produce el octavo saque de esquina. Con este van a ser 8 los lanzamientos desde la esquina del Ajax. 1 ha forzado el Real Madrid hasta el momento. Este es Cruyff. Santillana sobre Velázquez. Corriendo Aguilar y Amancio. Cruyff, el guardameta del Ajax. Blackenburg. Lanzamiento favorable al Real Madrid. A pesar de que Kroll intenta lanzar él. Lanza José Luis. Amancio. De nuevo saque de banda para el Real Madrid. Amancio. La intervención de Pirri ha hecho que el Ajax cometiera falta por medición de Han. Libre y directo. Kaiser. Pirri sobre José Luis. Tourinho. Ahora ha habido fuera de juego de red. Apreció primeramente el señor Glöckner la ley de la ventaja a pesar de la falta de Tourinho. Indicó que continuara el juego. Y después se colocó en posición antirreglamentaria del jugador holandés. Y el señor Glöckner indicó la correspondiente falta. Hace un par de minutos aproximadamente, y en un momento en que José Luis se disponía a efectuar el lanzamiento del saque de banda, hubo alguna lectura y también la pelota que se escapó de las manos de José Luis. Observaron ustedes esa circunstancia. El árbitro levantó el dedo índice de la mano derecha indicando que prorrogaría el primer tiempo con un minuto más. Ya les enseñamos la corriente, si ello es cierto o no. Kaiser. Intervención feliz de García Remón ante este difícil disparo de Kaiser. Noveno saque de esquina. Y décimo que también va a ser lanzado igual que el anterior por el capitán del Ajax, Cruyff. Dentro de su terreno hasta ante esta terrible ofensiva del equipo holandés, que de los 37 minutos que llevamos transcurridos de la primera parte ha dominado en más del 95% del tiempo. El lanzamiento ha sido de Kroll, el defensa izquierdo, situado una vez más en la línea de ataque. Ha habido en dos o tres oportunidades, cuatro como máximo, en las que el Madrid ha estado jugando dentro del terreno del Ajax,
pero la realidad es que el juego de ataque del equipo holandés no solamente elevado por sus delanteros, sino que también los defensas se colocan en posición propicia para un remate, son cada vez más abundantes. Grande a Velázquez, Aguilar, Amancio y Kroll. Es el extremo izquierda, Keiser. De ahí que observen ustedes a José Luis tan adelantado. El marcaje individual que está efectuando el Real Madrid hace que las posiciones se intercambien con mucha frecuencia. Blackenburg, otro de los defensas, el hombre libre en el sistema defensivo del Ajax. Ahí está Blackenburg, el que se ha colocado en posición de ataque. 12º saque de esquina. Keiser. Ruiz rozando el fuera de juego, el árbitro no lo indica. Y el remate ha sido de Schuster. Se cumplen ahora 40 minutos de juego, 0-0 en el marcador. García Remón, que está teniendo un trabajo exhaustivo. El señor Blumer ha indicado falta del propio Cruyff cuando rechazó con ambas manos el centro. El guardameta del Madrid, García Remón, fue empujado por Cruyff. Ha logrado despejar García Remón ante la presencia difícil de Julio. Blackenburg, Servier, Han, Tauriño, y el saque cedido por Rep va a ser lanzado por Tauriño. Luis sobre Amancio. Pirri. Otra vez Amancio. Velázquez sale a la izquierda. Y Aguilar y Santillán avanzando por el centro. José Luis, Pirri. Toco. Ahora el Madrid con muchísimos efectivos dentro del campo del Ajax. José Luis. Santillana. Otra vez José Luis. Pirri. El lanzamiento de Pirri, obstaculizado por la cabeza de Kroll. No ha habido falta. Hubo entrada antirreglamentaria entre Cruyff. Blackenburg a Pirri. Dos minutos para que se cumplan los 45 correspondientes al primer tiempo. Keiser. Roll. Ruiz. Ha sido la intención
intervención de Grande la que ha desbaratado esta acción ofensiva del Ajax con Jack Cruyff dentro del área de castigo madridista. José Luis. Este es Velázquez. El pase en principio iba hacia Aguilar. Messi. Kroll. Ya cuatro hombres dentro del área del Madrid. Lanzamiento de puerta cuando faltan 25 segundos para que se cumplan los 45 minutos y observaremos entonces si el árbitro, de acuerdo con lo que ha manifestado anteriormente, prorroga un minuto el encuentro. Aguilar. Perseguido por Blackenburg y Surbier detrás. Amancio. Oportunidad para Amancio tras esta jugada de Aguilar. Amancio, cuando ya el reloj marcaba los 45 minutos, se encontró cerca del ángulo derecho del área pequeña. Vieron ustedes cómo el pase de Aguilar fue medido. Le botó sin embargo mal el balón. No pudo continuar con él debido a la acción de Stuy, el guardameta del Ajax. Cruyff, con gran efecto ha lanzado Cruyff, quedándose con el número 14. Y en este instante, cuando efectivamente pasan 55 segundos del tiempo reglamentario, el señor Glöckner, árbitro de la República Democrática Alemana, indica el final de la primera parte a la que se llega con el mismo resultado que empezó. Real Madrid 0, Ajax de Ámsterdam 0. De nuevo con ustedes, señoras y señores, desde el Estadio Olímpico de Ámsterdam, donde va a dar comienzo la segunda parte
del encuentro de ida de las semifinales de la Copa de Europa de Campeones de Liga que disputan el Ajax y el Real Madrid. En esta segunda parte va a jugar el Madrid a la derecha, 0-0 en el marcador. Hay un cambio en el equipo holandés. No ha salido al terreno de juego Schilcher, que llevaba el número 2, y ha entrado en su lugar Arnold Muren con el número 6. Ahí está Zoco, el capitán del Real Madrid. El equipo madridista durante la primera parte se ha visto dominado por el Ajax de Holanda, pero sin embargo en ningún momento el equipo del Real Madrid ha perdido la cabeza. Al contrario, ha jugado con una gran serenidad, con mucha tranquilidad, defendiéndose perfectamente y escalonando a sus hombres a lo largo de toda su parcela. El Ajax efectivamente ha llevado el peligro en más de una oportunidad al marco de García Ramón, pero este en una buena tarde ha atajado todos los peligros que se han cernido sobre su portería. Ahí está el primer ataque de esta segunda parte a cargo de Aguilar. El que ha despejado ha sido Rep. Ha tenido el Madrid durante la primera parte dos oportunidades. Una al rematar de cabeza, saque de esquina lanzado por Amancio, el único que ha lanzado el Madrid. Ha sido Velázquez, aunque es probable que por la situación en el campo el remate se le pueda adjudicar a Grande. Y casi al final ya de la primera parte, una buena jugada de Aguilar por la banda izquierda, recordarán ustedes, con pase a Amancio. Este no pudo, sin embargo, continuar la jugada y estudia el guardameta, se llevó el balón. El árbitro es de la República Democrática Alemana, el señor Klöckner, ha indicado falta contra el equipo del Real Madrid. Que repetimos una vez más, se ha defendido con mucho orden durante los primeros 45 minutos. Ahí está Surbiel y Tourinho, que ha lanzado la pelota a córner, el primer saque de esquina de este segundo tiempo. Durante la primera parte ha lanzado 12 el Ajax y 1 el Madrid. Rep. Ya había salido la pelota del rectángulo que delimita el campo de juego. Lanzamiento favorable al Madrid. Pirri. Ha habido falta de Surbier, el defensa derecho del Ajax. De la falta, ha logrado aún recoger otra vez la pelota. Este es Rep. Grande. Tourinho a Rey. El que lanza es Pulcho. Ahora le verán, ahí está Pirri. Lackenbury, Pirri. Que ha tenido una gran actuación durante
los primeros 45 minutos. Disparo muy intencionado de Nesken, el número 7, detenido con acierto por García Remón. La numeración de los jugadores holandeses no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en España, puesto que el 7 no es extremo derecha, y actúan el 14, el 15, el 13, el 16, etc. Ha habido falta de Aguilar. Ahí está José Luis sobre Velázquez. Al lado de Velázquez, Poco. El árbitro ha indicado falta de Velázquez en la persona de Kroos. El árbitro indica fuera de juego de Cruyff. Fuera de juego de Cruyff. Cuando se cumplía exactamente el minuto 6. Independientemente de la posición antirreglamentaria de Cruyff, la pelota no llegó a penetrar dentro del marco, a pesar de que el efecto óptico diera la impresión de que el balón se encontraba al fondo de las mallas de García Remón. Fue, sin embargo, fuera, en la parte exterior de la red. De nuevo avance del Ajax. Magníficamente García Remón, que está teniendo una meritísima actuación en este encuentro. Ha impedido que Hahn, que se encontraba en posición inmejorable para el remate, llegara a tocar la pelota. Ahí está Surbier. Rep, otra vez Surbier. La intervención de Pirri ha frustrado este ataque de la delantera del Ajax con el apoyo del defensa derecho Surbier. Amancio. Saque de esquina. El segundo lanzamiento de la segunda parte. Aguilar. Sobrino Amancio. Aguilar arrancando desde atrás, pero ya el juez de línea levantó la bandera. Hay protestas por parte del público, incluso del público del Ajax, puesto que el jugador madridista Aguilar arrancó desde detrás de la posición defensiva de Blackenburg en el momento del pase. Pero el juez de línea levantó su banderita. El árbitro, el señor Glöckner, está atendiendo muchísimo las indicaciones de sus dos auxiliares y prácticamente hasta el instante presente no les ha desautorizado en ninguna oportunidad. Todas las indicaciones de los jueces de línea han sido plenamente renovadas
Alcorcón, la máxima autoridad del encuentro, el árbitro señor Kleckner. Poco más grande. Este es Hahn, el que lleva el número 15. Y ahí está Buren, el hombre que no había jugado en el primer tiempo. Ha sustituido al comienzo de la segunda parte a Schilcher. Está Pirri, algo lesionado de la pierna derecha. Amancio. Está cojeando Pirri. Santillana. Neskens. Se produce el tercer saque de esquina. Para el Ajax. Falta contra el Ajax de Amsterdam. Llevamos ahora cerca ya de 12 minutos de juego de la segunda parte y continúa el resultado inicial de Real Madrid 0, Ajax 0. Encuentro que el Madrid está planteando con un sistema defensivo, colocando a muchísimos hombres dentro de su parcela y teniendo solamente en punta a Santillana y Aguilar y a Mauncio. Pero también en muchas ocasiones estos tres hombres ayudan a las líneas de cobertura. Pensando en el partido de vuelta, el Real Madrid está haciendo lo que se dice en pocas palabras, su partido. Blackenburg. Kroll. Ha sido falta de Santillana. Ha indicado el árbitro Blockner. Sobre Pirri, parece que ya ha repuesto del tirón que tuvo en la pierna derecha. Amancio junto a él, Kroll dentro del área. Santillana, que es el que recibe, el que intentaba al menos recoger la pelota. Falta de Velázquez. Marcado siempre por Benito, ahí está Cruz, el apoyo en esta oportunidad de Velázquez. Está siendo obstaculizado prácticamente en casi todas sus opciones. El marcaje de Benito a Cruz hasta el momento es impecable. Pirri sobre Amancio, ha habido falta de Nesken. No ha apreciado el árbitro la ley de la ventaja, puesto que Amancio tenía oportunidad de recoger la pelota. José Luis.
Pirri. Aguilar sobre Amancio. Ya no hubo oportunidad de continuar con el avance. Han. Ha sido poco el que ha tocado con la cabeza, pero anteriormente parece que hubo una mano dentro del área del jugador holandés Keizer. Efectivamente, ha sido mano de Keizer, que es lo que ha señalado el árbitro y lo que ha lanzado García Ramón sobre el poste. 16 minutos de juego del segundo tiempo, 0-0 en el marcador. Está dando buenos frutos hasta el momento al Madrid el marcaje que está efectuando a los hombres más peligrosos del conjunto del Ajax. Grande se encuentra siempre sobre Han, que es el número 15. Pirri sobre Neske, el número 7. Velázquez sobre Muren, el número 6. Anteriormente en el primer tiempo sobre Schilcher. José Luis con Keizer. Benito con Cruyff. Y Tourinho sobre el número 16, Rem. Ya había señalado el árbitro, fuera de juego del atacante holandés. Se han recibido en el hotel donde el Real Madrid ha montado su cuartel general desde el domingo aquí en Ámsterdam, infinidad de telegramas, entre los que podemos destacar el del delegado nacional de Educación Física y Deportes, el de la presidencia de la Federación Española de Fútbol, así como de presidentes de la inmensa mayoría de los clubes españoles, como también de muchísimas peñas y aficionados. Y aquí, en nuestra posición de comentarista, nos acaban de entregar uno ahora del Colegio Mayor Abando de Bilbao, dando también ánimos al equipo del Real Madrid. Este es Santillana, continúa Pirri caído en el suelo. Muy cerca, ahí está, ahí tienen ustedes al interior derecha del Real Madrid, que ya hace algunos minutos había sufrido un golpe en la pierna derecha, del que se repuso afortunadamente con bastante rapidez, pero ahora parece que es algo más grave, o al menos esto hay que deducir de los signos de dolor y retorcimiento de Pirri. Y están los masajistas del Real Madrid para atender al interior derecha del equipo madridista. Cerca ya de 19 minutos de juego del segundo tiempo, continúa el resultado del 0-0 en el marcador sin que cambie la disposición de los jugadores en relación con los primeros 45 minutos y también la táctica tanto de unos como de otros hombres. El Madrid defendiendo, sin olvidar el ataque que no puede, sin embargo, realizar con mucha frecuencia. Afortunadamente ya se repuso Pirri, el Madrid continúa pues con el equipo completo. Kroll, pulso, disparo temible de Pulso que dio en la madera. Han observado ustedes al número 13 del Ajax, Pulso, con un disparo terrible que dio en el larguero. Era exactamente el minuto 20.
Poco a poco se va reponiendo Pirri. Aún observándose en algunos momentos su pierna. Turbiez, ahí está Pirri. Parece que ya en plenitud de facultades. Sobre Amancio, pero ventaja para Estudio. Pulso, el autor del terrorífico disparo que se estrelló en el larguero hace un minuto escaso. Nesquer está disparando. Ajax con mucha asiduidad. Cosa que en realidad tampoco debe sorprender a nadie, porque el Ajax jugando en su campo, en principio se le debe presuponer las ansias de jugar el partido de vuelta con tranquilidad. Por su parte el Real Madrid, con su defensa bien concebida y hasta el momento bien ejecutada, está logrando también lo que se proponía. Santillana, el delantero centro, también ayudando a la cobertura madridista. Geiser. Falta indicado el árbitro. Directo. Han. Pulso. Y Pulso, señoras y señores, marca el primer tanto. Vean ustedes la repetición. Y ahí está Pulso batiendo por primera vez el marco de García Remón. Era el minuto 22 de juego del segundo tiempo. Cuando Pulso ha conseguido desnivelar el 0-0 que se ha mantenido durante todo el primer tiempo. Y hasta el minuto 22 de esta segunda parte, cuando después de los despejes cortos de la defensa madridista, logró empalmar un tiro, no demasiado fuerte, pero sí muy colocado, que batió a García Remón. Ajax 1, Real Madrid 0. Que dos minutos antes de marcar el gol había estrellado el disparo en el larguero. Cruz. Pirri anteponiéndose a Nesquen. Amancio. Apoya también la línea delantera del Madrid ahora Velázquez. Aguilar en posición reglamentaria. Marca Cruyff, pero el pase de Nesquen ha ido directamente, como vieron ustedes, a las manos de García Remón. Cruyff, sin embargo, se había escapado ya de la vigilancia de Benítez. Dobrin.
banquillo de los suplentes del Ajax con su entrenador Kovac. Grande sobre Santillana, Amancio. Velázquez avanzando por la banda derecha. Y también José Luis. Hacia él va la pelota. Ha sido José Luis, el defensa derecho del Real Madrid, el que ha tirado sobre el marco de Estuí. En el mismo borde del área, indica el señor Blöckner, de ustedes en el banquillo de Real Madrid. Ahí está la repetición de la jugada. Y efectivamente, centímetros antes de la línea frontal del área se ha producido la falta y dentro del área de castigo ha caído el jugador del Ajax. Pulcho. Ha pegado la pelota en el cierre. Cuarto saque de esquina de esta segunda parte. Amancio, marcado ahora por Puchos, pero durante todo el partido por Kroll. Desde hace algunos minutos Amancio deambula por el centro del campo, incluso por la banda izquierda, para intentar en un principio taparse del acoso de Kroll y después incluso el atraérselo para que quede un pasillo en la banda derecha por la que pueda infiltrarse José Luis, como lo ha hecho anteriormente, o algunos de los otros jugadores del grupo. Grande José Luis. Pirri. Santillana. Keiser, el extremo izquierda. Sobre Pan. Se desmarca Cruyff. Intervención de García Ramón. Moren, ha lanzado Moren, el hombre que ha sustituido a Schilcher en esta segunda parte. Observen la repetición. Ha llegado la pelota a tocar en el palo por la parte de encima. Aguilar sobre Santillana. Pulcho, el autor del gol que señala el marcador a los 22 minutos de juego de este segundo tiempo, es el que ha enviado la pelota sobre este. Poco a la hora de evitar que Cruyff se llevara la pelota. Pirri. Red. Deiser. Deiser. Ha sido Han, el hombre que ha lanzado sobre García Ramón.
se cumplen ya 30 minutos de juego del segundo tiempo. Gana el Ajax por 1-0. Gol conseguido por Fulcho a los 22 minutos. Había indicado falta de Benito a Cruz. Libre y directo. Como una exhalación al fondo de las mallas madridistas. Kroll exactamente ha sido el hombre que ha marcado el segundo tanto. 32 minutos, Ajax 2, Real Madrid 0. La falta de Benito a Cruyff antes de que García Remón lograra lanzar de puerta ha sido materializada por el defensa izquierdo Kroll tras rematar el lanzamiento de la falta de forma imparable. Las aspiraciones del Real Madrid de conseguir un resultado de empate o derrota mínima en el Estadio Olímpico de Ámsterdam van esfumándose a medida que transcurre el partido. Faltan aún 12 minutos y medio para que termine el encuentro y 2-0 para el Ajax. Goles de Fulcho y Kroll a los 22 y 32 minutos respectivamente de este segundo tiempo. Lakenburg, que está ahora todos los jugadores, tanto de uno como de otro bando, a excepción de Stuy, dentro del campo del Madrid. Turbier. Ha sido falta del propio Turbier, el defensa derecho del Ajax. Toco, frente a Red. Amancio. Había sido ya falta de Kroll. El autor del segundo tanto había sido objeto de falta. Amancio. Hay intentos también de agresión por parte de Kaiser, que le ha pegado un manotazo a Amancio. Y tarjeta amarilla, tarjeta de amonestación a Kaiser. Creemos que a Kaiser y a Amancio, puesto que ha hecho un gesto el árbitro, el señor Glöckner, muy ofensible, y dirigiéndose a los dos jugadores, tanto a Kaiser como a Amancio. Santillana. El Ajax 12, el Madrid 1.
Hahn. Full shot. Grande. Birri Aguilar. Santillana. Lakenburg. No va a llegar Santillana. Lakenburg, al obstaculizar antirreglamentariamente a Santillana, impidió que este llegara a la pelota, pero el árbitro ha indicado falta. Este es Grande, Velázquez, José Luis, de nuevo Velázquez. Pulcho. Ahora verán a Zoco. De nuevo Zoco, que ha cortado sobre Tauriño, se encontraba en fuera de juego Santillana. Iba Santillana volviendo sobre sus pasos cuando el lanzamiento de la pelota le rebasó ampliamente. Aguilar. Pulchov a su alcance. Ya dentro del área Aguilar. Amancio. Ha tenido la oportunidad al menos del remate Amancio ante esa jugada rapidísima por la banda izquierda del extremo de este lado Aguilar. Después de la consecución del segundo tanto del Ajax, obra de Kroll a los 32 minutos, el Real Madrid ha abierto un poquitín nada más sus líneas. Más que abrir las líneas, ha colocado a Velázquez y a Pirri en una posición ligeramente más adelantada, no quedando un espacio libre tan inmenso entre los tres hombres en punta, Amancio, Santillana y Aguilar, y el resto del equipo. Este es Grande. Amancio. Santillana. Vamos a ver quién es el encargado de efectuar el lanzamiento de la falta. Observen cómo Amancio le estaba indicando al árbitro que era un poquitín más adelante. Amancio y Aguilar están cerca de la pelota. Libre directo. Pirri también se encuentra cerca del balón. Va a ser Amancio sobre Pirri. Y primer tanto del Madrid. Vean ustedes cómo Amancio envía sobre Pirri. Y este lanza impecablemente al fondo de las mallas. Pirri, señoras y señores, acaba de conseguir el primer tanto para el Real Madrid. Cuando se cumplían 37 minutos de juego de la segunda parte, Ajax 2, Real Madrid 1. La falta, casi en la misma perpendicular del centro de la portería del Ajax, con Aguilar pasando por encima del balón. Amancio ha tocado ligeramente y Pirri ha rematado al fondo de las mallas. A pesar de que el lanzamiento era directo, el equipo madridista lo lanzó como si de un indirecto se tratara. Rep el que lanza. Era el sexto saque de esquina. Vamos a repetir para ustedes verbalmente cómo se ha producido el tanto del Real Madrid cuando se cumplían 37 minutos. La falta favorable al Madrid, pasó por encima de la pelota Aguilar, en el mismo instante tocó ligeramente a Amancio y Pirri con mucha potencia y por bajo marcaba el único tanto madridista hasta el momento. 2-1 para el Ajax con Surbier, el defensa derecho, llevando la pelota. Ha sido Keiser el que ha rematado y García Remón ha logrado enviar la pelota a córner. Séptimo saque de esquina. Observen ustedes la repetición. Justamente junto al poste, García Remón ha logrado con su cuerpo más que con las manos enviar la pelota a córner. Amancio.
Kroll. Había indicado ya falta el árbitro. Se cumplen ahora 40 minutos de juego. 2-1 para el Ajax. Goles de Pulcho y Kroll. 22 y 32 minutos y Pirri a los 37. El lanzamiento es favorable al Real Madrid. Velázquez. Cruyff. Rep. Foco. Grande ya sobre Amancio. Han Anesken. Han de extremo derecha. El saque de banda. Anesken. Un disparo con mucha sorpresa. Vean ustedes la repetición. Como Rep ha logrado rematar con la cabeza cuando daba la impresión de que iba a pasar. Pero torció el cuello con potencia y envió hacia el portal de García Ramón. Contraataque del Madrid. Santillana, Amancio por el lado derecho, Velázquez por el lado izquierdo y un poquitín más avanzado Aguilar. Amancio, Santillana, ya dentro del área. Buren. Surbier. Ha sido falta de Han. Se impulsó por encima del hombro de Grande. Falta un minuto y medio para que termine el encuentro. Gana el Ajax por 2-1 en este partido de ida de las semifinales de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Dentro de 15 días en Madrid, el equipo de la capital tendrá la oportunidad en el encuentro de vuelta de conseguir su propósito de clasificarse para la final de este torneo europeo. El resultado que ahora señala el marcador, el 2-1, da pie para la esperanza de que ello ocurra. Nesken. Independientemente de la gran calidad que atesora el fútbol holandés, representado en este torneo continental por el Ajax de Ámsterdam, que ha dominado a lo largo de prácticamente todo el partido, que termina ahora, exactamente cuando en nuestro reloj aún faltaban 30 segundos, termina el encuentro con el resultado ya sabido de Ajax de Ámsterdam 2, Real Madrid 1. Señoras y señores, desde el Estadio Olímpico de Ámsterdam, ha transmitido en directo Televisión Española. Gracias y buenas noches. ¿Vos eso?